Lolita. A ver. Por favor, ve la cara de sufrimiento de estas buenas personas. Oh, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tú estás acostumbrada a llevar muy bien el ritmo, ¿no? A llevar los tiempos, sí, los compases. Sí, para cantar, para bailar, para, claro. Ajá. De hecho, tienen ustedes los músicos un, ¿cómo se llama? Metrónomo. ¡Ay, metrónomo se llama! Entonces, aquí tenemos una dinámica parecida. Ok. Tú te vas a poner en algún momento estos, este antifaz, para que no veas nada. Y aquí tenemos un cronómetro. Ok. Lo vas a apretar y mentalmente tienes que contar hasta 30 segundos. Ok. Tienes dos minutos abajo, dos segundos abajo o dos segundos arriba. O sea, puedes nada tener más. 28 ajá, o 32. O 32. Ajá. Cuando tú creas, ya le aprietas cuando creas que son los 30 segundos. Ajá. Pero, Lolita, ajá, si haces 27 o 33... ¿Es en serio? ¿Qué crees que va a pasar? Ok, no tengo idea. Como le pasa a muchos concursantes de la academia, cuando les das su crítica, recibirán un cubetazo de agua helada en la cabeza. ¡Ay! ¿Estás lista? Ok. Ok. ¿A quién quieres? ¿Por quién quieres ir? Ay, les puede dar gripa, pobre. Ok, ok. Es muy simple entonces. ¿Está bien? Entonces, o sea, ¿a todos les va a tocar? A todos les va a tocar. Nada más quiero saber, que hay que saber cuál es el primero, el segundo, sí, el tercero. ¿Cuál? Dale, primero. Primero al que me hizo. Eso. Perfecto, Lolita. ¿A quién? Ponte el antifaz, por ajá favor. Aquí está el botón. Ajá. Cuando estés lista, lo aprietas y cuentas 30. Y cuando esté lista, lo vuelvo a apretar. Lo vuelves a apretar. Ok, ya está. A la chucha, cómo duele. Dale, tú me dices. Ya. Exacto, ¿ya? Ok. ¿Están contando, Lolita? Ya están corriendo. Oye, Lolita. Entonces, a ver, cuéntanos la historia de por qué le dijiste o le pusiste balón y pelota a tus hijos. Sí, cuéntanos. La verdad es que la historia es muy simple. Mi hija nació y cuando tenía más o menos como 8 meses, entonces la llevamos al pediatra y dijo que la verdad es que estaba subida de peso. Y entonces tenía que estar a dieta y se le quedó como el balón y la pelota en ese momento. Pero nada más, o sea, fue una cosa así ya. Quítate el antifaz, Lola Cortés. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Los ensayos nunca nos salieron. Bueno, ay, pero ¿saben qué? Okay. Yo creo que la gente ahorita en casa debe estar diciendo, ay, de seguro ni tenía agua en la cubeta, ¿no? Ay, no. Te... Por favor, ¿me muestra? Sí. ¡Ah! Ahí está. Sí, tenía ¿cómo agua? ¿Cómo de que no, señores? Hasta que le tocó baño. Oh. Pero no se preocupen, esa agüita reciclada okay del baño. Ahora me toca a mí. Ok. Tú eres muy malo para el tiempo, Mauricio. Ya estamos, ya está esto en y ceros. Yo te hago una pregunta, ¿va? ¿Juego? ¿Quién vas a escoger? ¡Por todos! Híjole, es que por, también que no vean que aquí tenemos discriminación de género, por la señorita. Vamos por la señorita. Ok, va. Una, ay, dos, a la hora que quieras. What? La verdad es que quiero que me... ¿te acuerdas cuando yo estaba en Peter Pan? Sí. Entonces, yo me veía muy seguido en el teatro y quiero saber de la relación que tú tenías. O sea, ¿por qué ibas tanto a verme al teatro? Porque soy tu fan, Lolita. No, no, no. Sí, sí. Y además, hacías muchas llamadas en el teatro, que alguien contestaba el teléfono. ¿A quién le contestabas? Yo marcaba y decía, por favor, con la señorita. ¿A quién le contestabas el teléfono? No te hago. ¿Me los quito? Sí. Pero como no hay discriminación, aquí hay equidad. Exacto. Bueno, tú eliges, ¿o mojamos a la señorita o al joven? No, la señorita, pero dile que a ver. A ¿ya, los ya, dos, ya, checa, a ya, los dos. Ya, ahí está. Ahí estamos, por favor. Por favor. O sea, todos quieren baño. Y ya de paso, no. Somos buenos para esto, Lolita. Oye. La verdad, estoy sorprendido. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los actores.